show me how to build a home. 'Cause all I have is fear I loathe, but I hope one day I'll know how it feels to love someone. Hermanos, para celebrar la Santa Misa y acompañar a estos jóvenes esposos que se unen en santo matrimonio. Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Le pedimos a Dios nuestro Señor que les llene de gracias abundantes junto con su niña. La mujer buena es un tesoro, lo encuentran los que temen al Señor. Sean ricos o pobres, estarán contentos y siempre vivirán con alegría. La mujer servicial alegra a su marido. La que es cuidadosa le causa bienestar. La mujer discreta es un don del Señor y la bien educada no tiene precio. La mujer modesta duplica su encanto y la que es dueña de sí supera toda alabanza. Como el sol que brilla en el cielo del Señor, así es como la mujer bella en su casa, bien arreglada. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen
Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre actuarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Lilian, Edgar, nos hemos reunido dentro de este templo santo para ser todos testigos del amor que ustedes tienen. Y tú, Edgar, de todas las mujeres que pudiste conocer en el mundo, la elegiste a ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ti es la mejor mujer. No hay más, solo ella. Y a la inversa, ¿verdad? De todos los hombres que existen en el mundo, le elegiste a Edgar porque dijiste, este es el mejor. Yo les felicito porque el día de hoy, al hacer sus votos en un ratito más, ustedes van a tomar un compromiso delante de Dios para siempre. Y ustedes, que son hombre y mujer de fe, quieren que Dios les dé esta bendición para que así se multiplique, como decía yo, y se perfeccione su cariño y su amor. Pues en esta Santa Misa, todos los que estamos aquí compartimos su alegría y nos sentimos junto con ustedes bendecidos de parte de Dios por esto que están realizando. Todos nosotros también pediremos a Dios por ustedes para que lo que aquí yo he dicho se cumpla con creces en su vida de esposos y cuando estén felices como el día de hoy, ¿verdad? Además de brindar, a lo mejor brindan, no sé, tal vez, ¿verdad? Además de brindar, denle gracias a Dios. Antes de dormirse un ratito, ¿verdad? Señor, gracias por esta esposa tan hermosa que me has regalado, por mi niña, chalala, chalala, te bendecimos. Y al revés, ¿verdad? Señor, gracias por darme el hombre más guapo de este mundo, ¿verdad? De esposo, por mi niña, muchas gracias. Y con esa gratitud que ustedes le den a Dios el día de hoy, todos los días de su vida igual, aunque sea un minutito, juntos, alaben y bendigan a Dios, llegan presente a Jesús y a María. Hoy, como el día de hoy, que es un día de alegría, dándole gracias. Y si un día tienen algún problemita, que todos nos sabemos enojar, a veces, ¿verdad? A veces, igual busquen a Jesús y a María para resolver cualquier dificultad que pudiera darse entre ustedes. Bueno, pues muchas felicidades, que el Señor obren ustedes y que lo que Dios está empezando el día de hoy a través del sacramento del matrimonio no termine nunca, siempre lo lleve a grande plenitud. Que así sea. Lilian, Edgar han venido aquí a contraer matrimonio por su propia, plena y libre voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí. Sí. ¿Están dispuestos a amarse, quererse, honrarse, cuidarse, respetarse todos los días de su vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarles según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Ya que quieren ustedes entonces establecer esta alianza santa del matrimonio, les invito a que se volteen a ver frente a frente, se tomen de sus dos manos y pueden expresar así sus votos delante de Dios nuestro Señor y también de esta comunidad. Yo, Edgar, te acepto a ti, Lilian, como mi esposa, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Lilian, te acepto a ti, Edgar, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y las penas, en la salud y la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que ustedes han manifestado ante la iglesia y ustedes lo cumplan con su bendición. Que lo que Dios acaba de unir no lo separe el hombre, decimos todos, amén. Oremos, Dios de misericordia y bondad, envía tu bendición sobre estos anillos, símbolo de amor y fidelidad,
sobre estas arras, símbolo de tu providencia divina que ha de acompañar a estos esposos, y también sobre este lazo, símbolo de la unión que realizas en ellos, para que de verdad les signifiquen lo que nos representan y les ayuden en su vida matrimonial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Esposa, recibe este anillo como símbolo de mi amor, que será siempre fiel. En el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esposo, recibe este anillo como símbolo de mi amor, que será siempre fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esposa, recibe también esas arras. Son prenda y signo el cuidado que tendré. No falte lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo enseñar del cuidado que tendré, que todo se aproveche en nuestro hogar. Invito pues a los presentes a que se pongan de pie y brindémosle un fuerte aplauso a estos nuevos esposos. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, from near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has a someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you're gonna stay, babe. And that's why, darling, it's incredible, someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. And that's why, darling, when you hold my hand, I can hardly understand thinks that I am unforgettable. Thank you.
casó. No, 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 no